tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Ay, perdón. Me había olvidado de mí. Bueno, ahora sí. Voy. Bueno, les damos la bienvenida a las autoridades, a la prensa, al público. Les agradecemos que se hagan presentes aquí en el lanzamiento del monitor MIPIMES de la Agencia Nacional de Desarrollo, ANDE. Como agencia de las MIPIMES, diseña este monitor buscando posicionarse también como referente en la sistematización de información relevante sobre el universo de las micro, pequeñas y medianas empresas de Uruguay, entendiendo que la información sobre la situación de las MIPIMES es clave para diseñar nuevos instrumentos de política pública y fomentar las iniciativas privadas orientadas a la mejora de la productividad y competitividad que impulsen el crecimiento de la economía. Este monitor MIPIMES pone a disposición del público información sobre tasas de nacimiento, mortalidad y supervivencia de las empresas para el periodo 2008-2021, incluyendo además datos sobre la contribución de las MIPIMES a las ventas, el personal ocupado, tanto a nivel departamental como en la totalidad del país. Así que en breve les vamos a presentar todos los detalles de esta nueva herramienta y la relevancia que tiene tanto para ANDE como para todos los actores a nivel territorial y en todo el país. Y para comenzar, vamos a invitar a tomar la palabra, que se me adelantó, a la presidenta de la Agencia Nacional de Desarrollo, la economista Carmen Sánchez. Ahora sí, buenas tardes. Gracias a todos. Agradecer al subsecretario de Industria, Walter Berry, subsecretario de Trabajo, Mario Aristi, que nos acompañan. También al presidente del BPS, Alfredo Cabrera, Margarita Faral, directora de DGI, a Matías Vendersky, representante del BID, bueno, y demás autoridades que nos están acompañando en este lanzamiento. Voy a ser muy breve, porque hoy en realidad los protagonistas son los números, y para eso me acompaña Gastón Carracelas, que es el gerente de evaluación y monitoreo de ANDE, que va a hacer la presentación de este monitor. Cuando asumimos al frente de la agencia, una de las metas que nos propusimos era poder generar información cualitativa y cuantitativa de calidad sobre este universo de pequeñas y medianas empresas, siendo que, como ya sabemos, y Gastón seguramente lo va a remarcar en su presentación, son casi la totalidad de las empresas del país y realmente realizan un aporte significativo y muy importante tanto a la producción nacional como a la generación de empleo. Por tanto, entendíamos muy relevante poderlas dimensionarlas, conocerlas, saber dónde están, cuáles son sus necesidades. Esta información existe, no es que no exista en el país, pero se encuentra dispersa y por eso nos propusimos unificarla, relevarla, sistematizarla y tenerla disponible y accesible para todos. Pero la verdad que esto no hubiera sido posible hacerlo solos, así que fuimos a buscar, como decimos, a los generadores de información y en ese sentido trabajamos muy colaborativamente con el Banco de Previsión Social, con la Dirección General Impositiva, con el Instituto Nacional de Estadística, que hoy Diego no lo veo por acá presente, pero Diego Awal, su director, también ha trabajado mucho con nosotros y realmente sin el trabajo conjunto de estas instituciones, de los jerarcas, pero sobre todo también de los equipos técnicos de cada una de las instituciones, esto no hubiera sido posible, así que agradecemos muchísimo su presencia hoy acá y el apoyo que nos han dado. El monitor Pymes, como decíamos, incluye información anual sobre la dinámica empresarial, las tasas de nacimiento de las empresas, de mortalidad, de supervivencia, desde el año 2008 hasta el año 2021. Y esto también es importante, el periodo que abarca, porque realmente podemos ver y analizar la evolución histórica de estas empresas y, como decíamos, también no solo a nivel nacional agregado, sino también por sector de actividad y a nivel departamental. Y ahí es donde entendemos la verdadera relevancia de este monitor. Un gobierno departamental, por ejemplo, a la hora de definir su política de desarrollo, va a poder ver
cuáles son los sectores más dinámicos o los sectores donde hay más o menos empresas, dónde mueren las empresas, en qué sector tienen mayor mortalidad las empresas y quizás necesitan mayor apoyo. En fin, al tener desagregada esa información por sector, por tamaño, por departamento, permite un montón de análisis que si no contamos con ella es difícil poder hacerlo. Pero además, este monitor, más allá de solo las tasas de nacimiento y de mortalidad, también tiene información sobre la contribución de las MIPYMES a variables económicas, como por ejemplo las ventas y la generación de personal ocupado, que como ya sabemos es bien importante. Pero esto es solo un primer paso. Estábamos entre la disyuntiva si presentábamos ahora o esperábamos avanzar más. La realidad es que tenemos mucha información para mostrar y quisimos por eso presentarlo, pero estamos trabajando en un convenio con el Ministerio de Industria, con la Dirección Nacional de Artesanía y Pequeña y Mediana Empresa, que hoy también nos acompañan, donde se va a trabajar en un relevamiento más en profundidad sobre micro y pequeñas empresas para conocer, como hoy decíamos, un poco más sus necesidades y sus características. Por último, es importante destacar que el éxito de este monitor va a depender de que podamos mantener esta información actualizada y por ello es sumamente importante el vínculo estrecho que hoy hemos construido con cada una de las instituciones que nos brindan la información. Pero bueno, desde ya los comprometo a poder seguir trabajando en el mediano y largo plazo para poder seguir aportando información y nutrir a este monitor. Y como decía hoy, tenemos la absoluta convicción de que la información que ponemos a disposición es un insumo clave para la mejora continua de las políticas públicas, pero también para iniciativas privadas que estén orientadas a la mejora de la productividad. Así que bueno, con esto voy finalizando. Antes que nada, agradecer al equipo de la agencia, a Gastón y a todo el equipo de evaluación y monitoreo, Florencia que está por ahí, el equipo de comunicación, que también hicieron mucho para que esto hoy pueda verse realidad. Muchas gracias. Bueno, a continuación invitamos a tomar la palabra al gerente de evaluación y monitoreo de la Agencia Nacional de Desarrollo, economista Gastón Carracelas, que va a pasar a hacer la presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Lo que les voy a presentar en realidad está como organizado de alguna forma en dos partes. Una es presentar el monitor, o sea, que vean efectivamente qué es lo que tiene el monitor. Y la segunda parte es algunas cosas que nosotros hemos hecho y algunas cosas que de alguna forma hoy sabemos y que antes no sabíamos y que son relevantes para implementar política de desarrollo productivo, ¿sí? Con respecto al contenido, ¿sí? Como en general suelen ser los monitores, digamos, o los observatorios, lo que ustedes van a visualizar es información cuantitativa, o sea, van a poder entrar a buscar información y aparte nosotros lo vamos a acompañar con informes y con estudios. Uno de ellos ya está publicado, el otro estamos trabajando y seguiremos trabajando, digamos, para tratar de abordar, como decía Carmen, tenemos una agenda de trabajo y vamos a ir ampliando. Tenemos varios tópicos que nos estamos imaginando para tratar de centralizar datos, como inserción internacional de las MIPYMES, como acceso al financiamiento, etc. Lo que hoy pueden ver ustedes son indicadores demográficos, ¿tá? O sea, observar la estructura empresarial, el número de empresas, ¿sí?, que hay, con un grado de apertura a nivel de letra de la CIU, digamos, a nivel sectorial y a nivel departamental. Y lo que nosotros llamamos indicadores estructurales, que son las contribuciones, digamos, a variables económicas relevantes en la economía, como puede ser el empleo, las ventas, que es lo que tenemos hoy, y vamos a seguir trabajando porque queremos ver algunas cosas un poco más sofisticadas, digamos, económicamente, que es ver la contribución al PIB, la contribución al valor agregado. Entonces, esos son los contenidos que hay hoy, ¿sí? En cuanto a las funcionalidades del observatorio, nosotros de alguna forma, esto lo discutimos bastante, ustedes van a tener un set, digamos, de información, de gráficas, ¿sí?, presentadas gráficamente,
que va a estar para visualizar en la web, ¿sí? Ahora yo se los voy a mostrar con mayor detalle, y ahí mismo en la web van a poder ver esa información que refiere al personal ocupado, que refiere al número de empresas, que refiere a la distribución por tamaño de ese número de empresas, la van a poder ver también cliqueando, digamos, en los departamentos para ya hacer zoom y poner el ojo en el departamento de interés, ¿sí? Y el otro, digamos, la otra funcionalidad que tiene es que pueden realizar búsquedas personalizadas. O sea, la base de datos está ahí atrás y ustedes pueden entrar y seleccionar, digamos, lo que quieran, los años que quieran, el sector que quieran, el departamento que quieran. Y si quieren bajarse la base, se bajan la base, ¿tá? Y la trabajan en Excel y hacen lo que necesiten hacer, ¿sí? O sea, realmente los datos, los indicadores que nosotros hemos construido están realmente disponibles, digamos. Ahí no hay nada que los encorsete, sino que pueden ir a buscar realmente lo que quieran ver. Bueno, ahora sí les empiezo a mostrar un poco, después vamos a navegar por el observatorio, pero básicamente lo que van a ver a la izquierda de cuando entren al observatorio va a ser el mapa de Uruguay y esto que les decía, que pueden ver los indicadores, estos que nosotros les preseleccionamos, por decirlo de alguna forma, los van a ver en el lado derecho y los pueden ver a nivel nacional o pueden ya ir ahí interactuando en la web y seleccionando departamentos para ver datos departamentales. ¿Qué es lo que van a ver? Bueno, van a ver tres bloques como este que están viendo. Uno, primero, que tiene que ver con el número de empresas, ¿sí? La cantidad de empresas que hay activas en el país, ¿sí? Activas y formales, ¿tá? Esto se nutre, digamos, de lo que nosotros, los que venimos trabajando con datos de hace bastante tiempo, le llamamos el REPAE, pero que hoy le solemos denominar el marco muestral, ¿tá? Pero es un registro de empresas activas en el país, que obviamente se nutre, digamos, lo construye el INE, pero se nutre de registros administrativos de BPS y de DGI. Entonces, lo que van a ver, en general, son bastante similares estos recuadros. Van a ver uno de estos, van a ver la contribución del personal ocupado, van a ver la contribución a las ventas, ¿sí? Y en cada uno de esos van a ver, por ejemplo, en este caso, el número total de empresas activas, van a ver la distribución por tamaño, algo que nosotros, obviamente, por nuestro objetivo como agencia, ponemos mucho el ojo en mirar la distribución por tamaño de las empresas. Van a ver la distribución sectorial y van a ver la evolución temporal, ¿sí? Cualquiera de estos gráficos, ahí no se ve, pero tiene como tres rayitas al costado donde ustedes se pueden bajar el gráfico o bajar los datos que hay atrás de ese gráfico, ¿tá? Este es el otro bloque que le decía, esto ya para nosotros es indicadores estructurales, o sea, es mostrar cuánto contribuyen, ¿sí?, las MIPYMES al personal ocupado del sector privado, ¿tá? De vuelta, obviamente esto es estructural, es bastante estable, por eso es que el gráfico, digamos, con la evolución se observa ahí ya claramente en la evolución anual, que esto es bastante estable, ¿sí? Pero lo van a poder ver por sector y de vuelta lo van a poder ver desagregado por tamaño de empresa, ¿sí? O sea, ese 65% de contribución de las MIPYMES en realidad se reparte casi en partes iguales, un 20% las micro, un 20% las pequeñas y un 20% del empleo lo generan las medianas, ¿sí? Y el tercer bloque son las ventas, ¿sí? De vuelta, la contribución a las ventas, ¿sí? La contribución de las MIPYMES a las ventas totales del sector privado, el grafiquito de tortas, donde lo pueden discriminar por tamaño, ¿sí? Mirar cada tamaño en particular, la distribución de las ventas a nivel sectorial, ¿sí? Y la evolución de esos indicadores estructurales, ¿sí? Lo que les decía hoy, si ustedes seleccionan un departamento, acá van a ver exactamente lo mismo, pero en vez de a nivel nacional, a nivel departamental, ¿tá? ¿Sí? Y después, la otra parte del indicador, del observatorio, perdón, o del monitor, es esta que nosotros les dejamos disponible para que ustedes puedan ahí ir a cada una de esas barritas a buscar, ¿sí?, data específica, ¿sí?, a buscar un departamento, una región, a buscar un determinado año, a buscar lo que ustedes quieran, un determinado indicador, ¿sí? Y entonces ahí cuando le hacen buscar también van a tener dos opciones. Uno, verlo en la web, la consulta directamente en la web, o la otra, exportar un Excel y trabajarlo afuera, ¿tá? Ahora sí vamos a ingresar al monitor. Este es el monitor, así es como lo van a ver, lo que les venía contando, ¿sí? Acá está, digamos, los indicadores a nivel nacional, pero si yo seleccionara acá un determinado departamento, toda la información que tengo hacia la derecha, ¿sí?, me va a cambiar y me va a mostrar la del departamento, ¿sí? Acá siempre van a ver la del último año disponible, ¿sí? Acá el bloque de contribuciones del personal ocupado y el bloque de contribuciones de
de las ventas, ¿sí? Y más abajo, que tenían un botoncito arriba, pero que yo ya me fui, van a ver estos, ¿sí? Esta posibilidad de seleccionar, ¿sí? Y de exportar a Excel o de hacer una búsqueda específica en la web, ¿tá? Una cosa más que no les dije, bueno, acá están los documentos que ya tenemos publicados, el primero que ya está publicado, que es bastante descriptivo, pero que es que muestra un poco las cosas que encontramos en los datos en este periodo del 2008 al 2020. Y una cosa que me olvidé, que para mí es importante como bicho de datos, es la metodología. Digamos, hay una metodología donde ustedes van a poder ver exactamente cuál es la fuente, y no solo la fuente, sino ver el alcance de los datos, qué puedo interpretar, qué no puedo interpretar a partir de los datos que están disponibles, ¿sí? Que eso, infelizmente, cuando estábamos en esto, yo mirando observatorios por ahí, a veces llegaba un momento y decía, no, contame qué es lo que hay atrás, porque no sé hasta dónde puedo interpretar determinadas cosas, ¿no? Entonces, ahora sí, nos vamos del observatorio. Este es básicamente el observatorio, ya está colgado, ¿sí? Ya está disponible para que ustedes entren. Y ahora, ¿sí? Lo que les quiero contar son un poco... los primeros resultados, digamos, a partir de que accedimos a estos datos, de que los sistematizamos, que los trabajamos, ya identificamos algunas cosas que para nosotros son de mucha relevancia, ¿sí? Como agencia, digamos, referente en tema de política para MIPYMES, pero que, como decía Carmen, sabemos, y por eso está a nivel más desagregado, o sea, a nivel territorial o a nivel sectorial, sabemos que puede ser interesante para muchos otros actores, ¿sí? Entonces, los primeros resultados, yo lo agrupé, digamos, acá van a ver como la punta de un iceberg, o sea, en realidad uno va haciendo foco y va metiéndose más en profundidad, pero yo acá quise traer tres grandes cosas. Uno que tiene que ver con confirmar la relevancia, ¿sí?, de las MIPYMES en la estructura económica del país, ¿tá? Como ya dijo Carmen, las MIPYMES son el 99,6% de las empresas del país, o sea, el mundo y sus alrededores, prácticamente todo, salvo una cúpula de grandes empresas. ¿Tá? Entonces, ese es justamente uno de los problemas de hacer política de MIPYMES. Es todo, ¿no? ¿Cómo focalizo? ¿Tá? La segunda cosa que ven ahí es, bueno, algo que ya vieron en el monitor, si estuvieron atentos, que es que aproximadamente 2 de cada 3 puestos de trabajo en el sector privado lo generan las micro, pequeñas y medianas empresas, pero si miran, contribuyen al 21% de las ventas del sector privado. ¿Tá? Ahí ya hay un indicio, ¿sí?, de que ahí hay un problema de productividad que está bastante, digamos, analizado en la literatura internacional. No es algo que le pase a Uruguay, le pasa a todos los países. Hay una brecha de productividad entre las cúpulas de las grandes empresas y las micro, pequeñas y medianas empresas. Y ahí, en tratar de trabajar para mejorar esa productividad, es donde justamente hay un esfuerzo, ¿no? Donde hay un esfuerzo o una razón para la política pública. O sea, con los mismos recursos yo podría ser más eficiente y producir más, ¿tá? Entonces, lo segundo que encontramos en los datos es la dinámica de la cantidad de empresas, que esto yo por lo menos no lo esperaba, de la cantidad de empresas, ¿sí?, de la evolución del número de empresas activas en el país, ¿sí? En el 2008 teníamos 131.000 empresas activas, ¿sí?, formales y activas en el país, y en el 2020 tenemos 190.000 empresas activas y formales, ¿sí? Eso implica un crecimiento de 60.000 empresas, ¿tá? Esto nosotros empezamos a mirar algunas cosas, por ejemplo, la tasa de empresarialidad, o sea, observar esto en relación a la población total, en relación a la población económicamente activa, ¿sí? Empezar a verlo en términos relativos, y efectivamente hay un aumento de la empresarialidad en el país, o sea, hay un aumento de la cantidad de empresas activas por cada 1.000 habitantes o por cada 1.000 personas en edad de trabajar, ¿sí? Algunas otras cosas que vimos y que me parece que también son importantes. Que comercio y servicios son los sectores más dinámicos, ¿tá? Más dinámicos en términos de esto, de crecimiento neto del número de empresas. O sea, no estoy diciendo son más dinámicos generando empleo ni son más dinámicos en ventas. Estoy diciendo la cantidad de empresas, la evolución del número de unidades productivas que están activas cada año es más dinámica en los sectores de comercio y de servicios que en los demás sectores, ¿sí? Otra cosa que también, curiosamente, nos llamó fuertemente la atención es que hay... En ese periodo del 2008-2020 se observa un dinamismo mucho mayor, de hecho es el doble, ¿sí? En el crecimiento del número de empresas formales y activas del interior del país con respecto a Montevideo, ¿sí? Obviamente acá hay que estudiar más, nosotros ya estuvimos mirando, porque al final la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿estos son realmente que hay más actividad productiva o me están pasando de la formalidad a la informalidad? ¿Sí? Entonces hay que
digo, estamos ahí haciendo foco para tratar, incluso en el documento ya algún indicio dimos con la información que había, para tratar de interpretar, porque al final de esto hay que trabajar para tratar de entender, ¿sí?, las causalidades y los determinantes que hay detrás. La tercera, bueno, que esta es bastante predecible, digamos, que la dinámica, ¿sí?, al final la explican las micro. O sea, las que están explicando ese crecimiento del número de empresas son las microempresas, son las empresas más pequeñas y seguramente las que enfrentan más dificultades, ¿sí? Las micro son el 85% de las empresas del país. O sea, las MIPYMES son el 90, ese que vimos ahí, el 99,6, pero las micro, las de menos de 5, son el 85% de las empresas del país, ¿sí? Y han ganado participación justamente por ser más dinámicas, ¿sí? Porque en el 2008 eran el 80% de las empresas y en el 2020 son el 85% de las empresas del país. El tercer punto, o sea, tenemos ahora mucho más sistematizado el tema de la relevancia económica de las MIPYMES, tenemos más evidencia de cómo fue la dinámica de las empresas en los últimos 10 años. El tercer punto, que es en el que estamos trabajando ahora, tiene que ver con la demografía de empresas, ¿sí? Y que básicamente son una serie de indicadores, que son los que ustedes tienen ahí disponibles, como la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad, ¿sí? Ahí ustedes pueden ver la evolución promedio en el periodo de la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad. Obviamente la tasa de natalidad en el periodo va por encima y por eso el número neto de empresas activas creció a lo largo de todo del periodo, porque fueron más las que cada año morían que las que cada año nacían, ¿sí? Pero observen que hay algunos datos que son de alguna forma duros, porque en realidad hay entre 25 y 30 mil empresas, ¿sí?, que están naciendo y muriendo cada año, ¿sí? Eso hace, digamos, que esa estructura empresarial que yo tengo en realidad no es estática, en realidad a mí me están cambiando las unidades productivas que hay ahí adentro, ¿sí?, a lo largo del tiempo. Y de hecho, una cosa que se calcula, que es la tasa de reemplazo, que básicamente es la suma de las otras dos tasas, nos da casi un 33%. ¿Eso qué quiere decir? Que uno de cada tres empresas que observamos en un determinado año o no estuvo activa el año anterior o no va a estar activa el año siguiente. ¿Tá? O sea, ese turnover, digamos, esa tasa de reemplazo, esa cosa de crear y destruir, digamos, ¿no? Es una de cada tres de las que observamos en cada año, ¿tá? Y esto, en términos comparados, es bastante superior a lo que se observa en los países desarrollados e incluso un poquito por arriba de algunos países de Latinoamérica donde hay datos disponibles, ¿sí? Entonces, con respecto a la dinámica, perdón, me fui para atrás. Con respecto a la demografía de empresas, esto que les comentaba, tasas relativamente altas de natalidad y mortalidad, aunque insisto en que en la comparación internacional estamos bastante similar a los países en desarrollo, pero estamos bastante más atrás que los países de la OCDE. Una alta tasa de rotación, ¿sí?, que de hecho aumentó en los últimos años, si ustedes veían ahí las gráficas, en los últimos 3-4 años aumentaba, ¿sí? Después lo que trabajamos fue la supervivencia, ¿sí?, y empezamos a agarrar cohortes de empresas, o sea, agarramos y dijimos, bueno, veamos todas las que nacieron en el 2009, veamos todas las que nacieron en el 2010, y empezamos a ver, a seguirlas a lo largo del tiempo para ver cuántos sobrevivían, ¿sí? Y ahí lo que observamos es que una de cada dos empresas muere 3 años después, ¿tá? Esto también es relativamente, hay evidencia, ¿sí?, que esto sucede en algunos países. Esta tasa de uno de cada dos se da a los 5 años, en otros un poquito menos, ¿sí? Pero hay, digamos, un problema, ¿sí?, en la supervivencia de las empresas. Una de cada dos, ¿sí?, va a morir 3 años después, ¿tá? Y lo otro que hicimos fue mirar lo que nosotros llamamos las matrices de transición, o sea, mirar las dinámicas de crecimiento, ¿sí? Miramos la dinámica de crecimiento, ¿cómo? Con los datos, con las restricciones de los datos que teníamos. Empezamos a mirar, bueno, las que nacieron como micro, ¿cuándo se vuelven medianas? ¿Cuándo se vuelven pequeñas? ¿Cuándo se vuelven medianas? O sea, ¿qué es lo que pasa ahí? Y lo que vimos, ¿sí?, es que una muy pequeña proporción de las que nacen, ¿sí?, logra crecer a lo largo del tiempo, ¿tá? ¿Sí? Hay mucho dinamismo en el nacimiento de empresas. O sea, en términos económicos uno tendería a pensar de que no hay altas barreras al nacimiento de las empresas, pero sí parece haber barreras importantes al crecimiento, ¿sí?, y a la sobrevivencia de las empresas, ¿tá? Entonces, ahí hay algunos datos. O sea, de 5 años después, en realidad ahí quedó expresado como raro, pero 5 años después, yo tomo un cohorte y lo miro 5 años después, de las que siguen vivas 5 años después, que ya son 4 de cada 10 aproximadamente, de esas que siguen vivas,
una de cada 10 logra ser pequeña, o sea, por empleo o por ventas, ¿sí? Subió un escaloncito. 1% más o menos logra ser mediana 5 años después, y una en 1000 logra crecer a ser grande. ¿Tá? También cuando nosotros miramos las gráficas, por eso les puse ahí, luego se estabiliza. En realidad, cuando uno mira las curvas de supervivencia, cuando mira las matrices de transición, como que todo parece pasar en esos 4 o 5 primeros años de vida. ¿Tá? O sea, las que logran ser grandes lo lograron en los 5 primeros años de vida. ¿Tá? O sea, lo logran rápidamente. Y las que van a morir también en los 3, 4, 5 primeros años de vida. Después, digamos, la pendiente se achata, ¿sí? Y después parece ser como que la probabilidad de seguir sobreviviendo una vez que ya viví 5 años es mucho mayor que la probabilidad o la esperanza de vida al nacer, digamos. ¿Tá? Entonces, estas son, digamos, 3 cosas que para nosotros son muy relevantes. ¿Tá? Que es lo que les traté de recoger acá, porque nosotros al final del día, digamos, nuestra razón de ser como agencia es hacer política de desarrollo productivo. Entonces, acá lo que ustedes ven es nacimiento, supervivencia, crecimiento. Estas 3 cosas, digamos, están permanentemente relacionadas, por más que yo las puse así. ¿Tá? Y entonces nosotros ahí, ¿qué hacemos? Bueno, trabajamos con emprendimientos. ¿Tá? Las empresas, hay que tener claro, las empresas uno no las saca de abajo de las baldosas. Hay que generar condiciones para que las empresas nazcan. ¿Sí? Hay que generar un entorno favorable para que nazcan, y entonces ahí nosotros trabajamos en el ecosistema emprendedor, ¿sí? Trabajamos con apoyo a emprendedores y trabajamos, digamos, con la más abstracta de todas, pero que también influye y hay bastante evidencia, que es con la cultura emprendedora. O sea, ¿cómo se visualiza al individuo que dice, no, yo no voy a arrancar para 8 horas, yo quiero emprender? ¿Sí? Hay aspectos culturales fuertes que determinan esa decisión de emprender. ¿Tá? También trabajamos con la supervivencia, bueno, trabajamos con servicios de desarrollo empresarial. ¿Tá? Servicios de desarrollo empresarial en sentido amplio, en sentido de asesorías, capacitaciones, brindar elementos, ¿sí? De gestión, de comercialización, de marketing, o sea, brindar herramientas para que esas empresas que nacen, ¿sí? Al final del día sobrevivan más, ¿sí? Y que incluso, digamos, que nazcan mejor preparadas, que nazcan con más elementos, ¿sí? Porque imagínense que ahí hay una especie de creación y destrucción, ¿no? O sea, agarré un despido y me voy a poner un kiosco, bueno, estudialo antes, míralo, porque la probabilidad de morir, ¿sí? Y de perder ese capital es relativamente alto. ¿Tá? Entonces, en eso estamos trabajando. También tenemos algunos instrumentos que focalizan en el crecimiento, ¿sí? Que focalizan en ese pequeño segmento, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros las agarramos antes, ¿sí? Antes de que nazcan, y por eso le llamamos de potencial crecimiento dinámico, y ahí es donde está, digamos, la historia, porque uno tiene que identificar cuáles son las que potencialmente pueden crecer y cuando todavía no lo observó. ¿Tá? Pero tenemos instrumentos también focalizados en ese pequeño segmento y en tratar de hacer que más empresas, ¿sí? O que aumente la probabilidad de que más empresas logren no solo sobrevivir, sino que logren crecer, ¿sí? Y transformarse realmente en agentes de cambio, digamos, en generar más valor, ¿sí? De lo que se generaba antes. Y bueno, y trabajamos obviamente otras dimensiones, ¿tá? Que tienen que ver con la economía circular, con procesos productivos amigables con el medio ambiente. Tenemos un foco muy fuerte también en el desarrollo territorial y en que la probabilidad de que una empresa sea atendida por ANDE no dependa del lugar donde está, ¿sí? Y por eso hicimos una política muy fuerte de los centros PYME, ¿sí? Pero digamos eso. Y bueno, y obviamente lo que me toca a mí de tratar de monitorear y evaluar y generar evidencia, no solo del diagnóstico, sino de ir viendo, ¿sí? Qué es lo que pasa, cuáles son los resultados que vamos obteniendo. Y yo para cerrar les quiero contar una anécdota. Yo entré en ANDE entre los primeros y había escritorios vacíos y muy poca gente y todo por hacer, no había sistema de información, no había nada. Y en algún momento, me acuerdo que había venido un consultor argentino que trabajaba en el BID, que ahora está en Paraguay, y en una conversación ahí mano a mano, porque seguramente sirve esto, ni siquiera se va a querer hacer cargo de esa frase que dijo, pero a mí me quedó grabada, ¿sí? Porque bueno, tenía que trabajar para montar un área de evaluación y monitoreo, y él dijo algo así como no más política en la niebla. Entonces, yo pensando, digamos, en bueno, ¿qué es el monitor pymes al final del día? Creo que el monitor PYME es eso, es una contribución, ¿sí? a levantar la niebla, digamos, en la política de desarrollo productivo con foco en pymes. ¿Tá? Y
esto, lo que ustedes van a ver en el observatorio, ¿sí? Es un esfuerzo por acceder, ¿sí? Lo que hay atrás al final del día son registros administrativos, ¿tá? Están todos agregados, teníamos 10 años, o más de 10 años, 2008, de registros administrativos, y muchas veces en ANDE nos pasaba, no, vamos a escribir la línea, pedirle el repay, porque claro, tenemos que saber. Entonces, lo que hicimos fue sistematizarlo, poder visualizar este tipo de cosas, ¿sí? Y tenemos, digamos, una línea de trabajo, esto, como dijo Carmen, es un punto de partida, no es un punto de llegada, y tenemos, digamos, lo que trabajamos con datos, sabemos que hay dos grandes fuentes, una que se está abriendo, que es esta de los registros administrativos, pero, y por eso lo de niebla, digamos, porque no es oscuridad, es niebla, y en la niebla uno algo ve, ¿sí? Entonces hay una larga tradición también en el país de otros, ¿sí?, que hicieron esfuerzos por generar data sobre empresas y sobre las MIPYMES en particular. Estoy viendo a gente ahí de DINAPYME, ¿sí?, que ya tiene arriba varias encuestas focalizadas en el segmento de micro, pequeñas y medianas empresas. Y bueno, y ni que hablar el INE, que en la encuesta de actividad económica, yo recuerdo haber trabajado con microdatos desde el año 82 y sé que ha sido continuado desde el año 82 para adelante. Entonces, hay mucha acumulación y nosotros lo que estamos pensando es en trabajar con esas instituciones, ¿sí?, para tratar de ir complementando la información que hoy tenemos, ¿sí?, con mejores estadísticas, ¿sí?, y con mejores encuestas, ¿sí?, más abarcativas, con mayor cobertura, ¿sí?, que nos permitan sacar conclusiones con mayor profundidad sobre el universo de las MIPYMES. ¿Tá? Así que bueno, nada, muchas gracias. Bueno, para terminar tenemos que excusar al secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, que estaba previsto que cierre esta presentación, pero por cuestiones de agenda le fue imposible llegar. Agradecemos especialmente al Banco Interamericano de Desarrollo por apoyar este proyecto, como también al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, al Ministerio de Economía y Finanzas, a la Dirección Nacional de Artesanías Pequeñas y Medianas Empresas, DINAPYME, a la Dirección General Impositiva, al Banco de Previsión Social y al Instituto Nacional de Estadísticas por trabajar junto a la Agencia Nacional de Desarrollo y proveernos los datos para construir este que es el primer monitor de micro, pequeñas y medianas empresas de nuestro país. Para finalizar, agradecemos nuevamente la participación de las autoridades nacionales y departamentales, a la prensa y al público presente, y los invitamos a ingresar a ande.org.uy para conocer más sobre este monitor MIPYMES y seguirnos también en las redes para tener información sobre nuevos productos. Buenas tardes.